Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Leje, aquí estoy otra vez más jugando Pokémon HeartGold y en el episodio de hoy. Vamos. Bueno, ya veréis a dónde vamos, ¿vale? Ya lo veréis, pero bueno, vamos a de momento a seguir esto. Hola Alex, ¿dónde estás? ¿Te consigues algo estupendo? Hazte por mí, retengo si lo quieres. Ya veréis lo que nos ha dado. Pero de primeras, vamos. Ah, perdón, que no dejemos la Pokémon ahí. Ah, no pasa nada, si lo utilizáis, vuelo. Aún así no importa, ¿eh? No pasará nada. Tenéis que utilizar vuelo hacia Pueblo Primavera. ¿Vais a ver para qué? Este sitio mola. Esa música es tan triste, tan nostálgica. Esta ya es más agradable. Esta música de la verdadera es agradable. Bueno, aquí aparece Lira y dice: Lex, ¿has conseguido las 8 medallas? Impresionante. Bueno, venga, que el profesor te está esperando. Ah, Lex, no dejes de sorprenderme, de verdad. Mi investigación está avanzando gracias a tu ayuda. Toma esto como muestra de agradecimiento. Y te da una Master Ball. Sí, así, la Master Ball la puedes poner así en la mochila. Captura cualquier Pokémon sin fallar. Es una gran investigador Pokémon. Creo que tú harás un mejor uso de ella que yo, Lex. Por cierto, hace poco vinieron del laboratorio unas chicas kimono muy elegantes. Y dijeron que te andaban buscando. Lex, hay unos rumores. ¿Has ayudado a las chicas kimono? ¡Qué fuerte! Todo el mundo está hablando de ello. Estoy tan contenta de que seamos amigos. En el teatro de danza. Esta costumbre que tienen en Pokémon. Ya me han pegado la costumbre de escribir con mayúsculas. En serio, yo creo que este Pokémon me enseñó un montón de ortografía. Vais a ver. Tienes que volar hasta Ciudad Iris. Yo estoy viendo esto, pero estoy viendo el mapa de Yoto, pero vosotros no, porque está en la pantalla táctil. Y estoy viendo el LCD de arriba, no el de abajo. Y no me gusta nada jugar en dos pantallas. Vais a ver. Yo me sé bien cómo vencer estos Pokémon. Lo que vais a ver ahora, ¿vale? Veréis. Lo primero, algo que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ponerle onda certera hacia Implosion. Sí. Voy a quitarle rueda a fuego. Mira, vais a ver. Y aprendió onda certera. Y ahora lo vamos a dejar el LCD como antes. Y vamos a darle a mi Pokémon un objeto muy útil. El monedero amuleto. Esto hará que se dupliquen mis ganancias. Bueno, seguramente lo sabéis todo, ¿vale? Pero yo creo que nunca está de más explicar. El saber no ocupa lugar. Va, excepto si son tonterías. Y lo que yo he dicho es una tontería realmente. Así que no me hagáis mucho caso, estoy mintiendo, ¿vale? Ya sabéis que no debéis hacer mucho caso de lo que yo diga. Es broma. O tal vez no, no sé. Bueno, voy a salirme de aquí. Y nos vamos al Teatro de la Danza. Pero ahí no vamos a bailar. ¡Ey! ¡Plam! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me consigo ganar? No se trata de chicas cualesquiera. ¿Lo has visto, Lex? Yo pensaba que sería pan comido, derrotar a las 5 chicas en casa en kimono. Y me las han hecho pasar canutas. ¿Tú bien has venido a enfrentarte a ellas? Como las has escarmentado. Como has escarmentado al Team Rocket, pensarás que estas chicas kimono no tienen nada que hacer contra ti. Pero la verdad es que son muy fuertes. ¡Adelante! ¡Inténtalo! Yo no me voy porque no quiero eso. Quedarme a verte a ganar. Joder. Se habrá sentido mal porque le han vencido. Lo que hay que reconocer es que esta música es así como un tanto rítmica. Pero a lo mejor da un poco de miedo. Oh, os doy la bienvenida, soy Tamao, ya me conocéis. Sí, estas os hablan. Esta es la de Ciudad Malva, la que nos habló del huevo. Joder. Y por eso cumplir la fuerza de los Pokémon. Ya hemos comenzado la prueba.
esta música, no sé, pero los teatros de danza me dan muy mala espina. Pero el Pokémon Shiny Gold, cuando entrabas en este teatro, sonaba la música del surf. Así que no era tan mal lugar después de todo. Bueno, esta tiene un Umbreon. Así que vamos a hacerle ataque maestro. Onda certera. No. Onda certera por pura maestría falla. Es obvio. Aquí los juegos tienen mucha lógica. Onda certera, una vez que llegues al certero, falla muchísimo. Pero me da igual, puedo petar a Umbreon cuando yo quiera con onda certera en toda la cara. ¡No! ¡Lo he resistido! Umbreon es realmente un Pokémon resistente a los ataques especiales. Es un Pokémon defensivo y muy resistente frente a la fuerza especial. Pero yo puedo vencerlo. Ahora a Unmareda y lo voy a chuscar del todo. Sí, ya ha ganado. No queda ningún Pokémon. Bueno, Fonde tenías uno, así que... Y aquí os habla esta. Sois verdaderamente fuerte. Vos me registrasteis en el encinar. Soy un meco, tiendo a perderme. Joder. Las figas kimono en el Shiny Gold no eran nada más que para obtener la Mod Surf. Aquí mirad lo que son, madre mía. Pero yo las venzo sin ningún problema, porque soy muy bueno en este juego y... Ya veis. Creo que tiene que estar toda tu vida con Pokémon. Pero bueno, definitivamente yo puedo ganar esto. Sinceramente, es esto muy fácil. Puedo hacerle rapidez a ese espión y vencerlo de un golpe. Y ya está, he ganado 1603 puntos de experiencia. Soy el kimono Umeko. Lo fuerte que soy, ya lo sé, soy muy fuerte yo. Y a ver tú. Vuestro progreso es formidable. Muchas gracias por defenderme de ese danzarín del Team Rocket. No sé si será un danzarín, pero a una amiga mía de Twitter, Minecraft Galego, le gustó mucho cómo bailaba. Aunque para mí que no era un baile. Flareon. Vale, un perfecto, un Flareon. Yo con Flare no puedo ir a un Flareon. No, con Blaze. No es Flare, es Blaze. Así que vamos a utilizar contra este a Wado. Y este lo va a vencer sin problema. Coño, ahora que lo pienso, maldita sea, olvidé quitarle un torbellino, que le quería poner cascada. Fuerte que no me quemó. ¡No! ¿Para qué diría yo nada? ¿Por qué digo yo nada? Ahora uso fuego fatuo. Y ahora... Aguado está inútil. Por culpa de un puto Flareon. Estúpido zorro de fuego. Ojalá te corte las orejas. Me ha ganado otra de estas. Va, sin problema. Y ahora viene otra. Un cuadro apasionante. Y aún queda una. Queda esta y otra, ¿eh? Esta creo que tiene a Vaporeon o Jolteon, no sé. Bueno, es que son los únicos que quedan, así que tendrá que tener a uno de ellos. Será Vaporeon, por supuesto. No, es Jolteon, es Jolteon. Bueno, para este es mejor utilizar a Quagsire porque puede vencerlo sin problema. Creo que lo puedo vencer con un terremoto a pesar de que esté quemado, porque es muy eficaz. El grito de Quagsire suena algo más apagado porque lo quemaron. Me cago en Dios, tío, en serio. Puto Flareon. Y ahí está la quemadura chuscarrando a mi Quagsire. No, y encima el puto Jolteon este está utilizando doble equipo. Ah, pero no pasa nada, tengo a Typhlosion con rapidez, pero bueno, ya realmente no importa porque Terremoto lo va a vencer. Y recordad que aún tengo rapidez, así que puedo vencerlo sin ningún problema. Adiós, golpe crítico. Creo que no me importó, podría haberlo vencido igualmente. Viendo lo que hice con Flareon, puedo hacerlo también con Jolteon. Por poco, bueno, te quedó bastante. Tendrías que haber evitado mis ataques con doble equipo. Aunque eso no sirve de nada. Sí, esa es la que nos vio. La que danza bajo tierra. Y no podéis entrar en el subterráneo, zorra. Me cago en todo, joder. Esa es la que tendrá a Vaporeon, joder. Mira que listo soy. Tiene a Vaporeon porque es la última que queda.
Y aparte es la última evolución de Eevee. Bueno, no, quedan. En este juego quedan. Lyceon, queda Glaceon y van a sacar a Sylveon. Ahora que lo pienso, debí de haber sacado. Es que estuvo mucho sin pensar, cojones. Surf. Creo que podría haber utilizado a Razor porque está a menor nivel y es más fuerte. Bueno, no es más fuerte, pero hay que tener en cuenta que Vaporeon tiene menos defensa física y además de que Surf le afecta menos y no le podría intoxicar si tenía tóxico. Pero bueno, ya ha ganado la chica Eskimo, ¿no? Así que está un combate excelente. Bueno, pero eso ha sido muy rápido, realmente. He ganado. Y ahora con la campana clara podemos enfrentar a Ho-Oh. ¿Qué fue esto? Ah, que entró la zorra esta. Hermana, la sombra de un enorme Pokémon planea sobre la torre campana. ¿Podría ser? Ay, madre mía. Esto me esquina. Ya me escama un poco, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Coño, tío, baja ya por las escaleras. Joder, en serio. Bueno, vamos a poner aquí mi equipo Pokémon y podremos seguir en el siguiente episodio. ¡Hala! Esto sigue todo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Hasta el próximo episodio.